Hola, otra vez aquí estamos en la cocina de la bruja y hoy vamos a hacer lo que yo llamo el bocata televisivo. Es un bocata que puedes tenerlo todo preparado y en el último momento solo tienes que poner el grill y acabar. Es un bocata ideal para una sesión interminable de Juego de Tronos, un partido de fútbol, las carreras de motos, las de coches, para aquello en la media parte o cuando hay 5 minutitos se acaba el bocadillo y se come. Lo que sí te tengo que decir es que es un bocata un poco vicioso, porque está muy rico y entonces la gente se anima a comer un bocata o otro, ¿vale? Entonces, el bocata lleva pimiento verde, lomo ibérico, os lo recomiendo porque hay una diferencia enorme entre el ibérico y el normal y lleva poquito y cortado muy fino porque lo vamos a rebozar solo con un poquito de pan, ni huevo, ni harina, ni nada, solo un poquito de pan, ¿vale? Entonces, ponemos un poco de aceite en la sartén, poco aceite, siempre os digo poco aceite, se puede hacer casi todo lo mismo con poco aceite y vamos a poner el pimiento tapado a fuego muy lento para que quede bien pochado, un poco doradito pero sobre todo bien pochado, pero como es un poco indigesto, más vale que esté bien hecho. Lo pondremos al fuego tapadito con un poquito de sal durante 10 minutos, un cuarto de hora o iremos viendo. 10 minutitos, le damos un poquito la vuelta a ver cómo queda, ¿vale? Pues venga, vamos a ponerlo en el fuego tapado. Bueno, ya lo tenemos todo listo. Aquí tenemos el lomo rebozado, recordad, solo pan rallado. ¿Veis que tiene unos puntitos? Pues es que resulta que el pan rallado lo he hecho yo en casa. Y claro, cuando lo haces con el 1-2-3 no queda tan fino, tan fino, tan fino como cuando lo compras por ahí. Pero está igual de bueno. Y además, otra cosa que os quiero decir del pan rallado. No se guarda eternamente aunque esté muy bien cerrado. Cuando haga tiempo que no lo habéis utilizado, cuando abráis el bote donde lo tenéis, olerlo, porque a veces uno no se da cuenta y tiene, está estupendo, y tiene un cierto olor a rancio. No es que se note, pero luego le queda como un gustillo, que no es muy agradable. Entonces, ahora cogemos aquí y ponemos los dos trocitos de lomo. Lo hago con los dedos, porque como me he lavado las manos 20 veces, pues... Entonces, después ponemos el pimiento, ¿vale? Uno... al gusto, hay quien le gusta más, quien le gusta menos. Y ahora ponemos dos lonchas, o sea, este me lo han cortado muy finito, este queso gruyere, por lo tanto, pues pondremos, que me lo han cortado finísimo, madre mía, bueno, vale, pues pondremos tres, ¿vale? Así. Ahora, un poquito de pimienta. Y lo vamos a meter en el grill un momento, justo para que el queso se deshaga un poquito, ¿vale? Pues ya estamos, tenemos nuestro bocata televisivo listo. Ya veréis qué bueno, qué bueno. Os explico una anécdota. Un día vinieron mis amigas Gloria y María Luisa a comer y como yo no tenía muchas ganas de cocinar, les hice el bocata este, ¿vale? Estábamos comiendo, entonces Gloria, plis plas, se acabó el bocata corriendo. Y María Luisa, veía yo que iba como muy despacito comiéndolo. Yo pensaba, bueno, no sé, digo, a lo mejor es que no le gusta, lo típico que piensas, ¿no? A lo mejor no le gusta y al final, como ya no me pude callar, le dije, María Luisa, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta el bocadillo? Y dice, sí, está tan bueno que no quiero que se me acabe. Y aquí estamos, hasta el próximo día, acordaros, cocinamos fácil y sabroso. ¡Hasta pronto!